Bueno, Vivi tiene algunas preguntas que hacerle a la señora Lorena, la directora. Sí, así es. Pues, señora Lorena, buenos días. Señora Lorena, este grupo de niños, de las votaciones, todo eso, y después ellos, ¿qué hacen? ¿Qué elaboran? ¿Ellos tienen que tener un proyecto o ellos, cómo se, será que me puede explicar? Pues, es como todo gobierno, ¿verdad? Ellos se integran en las comisiones que tiene la escuela, también tienen tres proyectos en su plan de trabajo y ellos van a elaborar uno, ¿verdad? Con ayuda del maestro que lo guía y luego con ayuda que ellos van a solicitar a personas que les apoyen. Si alguno de los amigos que nos está viendo quiere apoyar, pues yo creo que los muchachos aquí van a grabar el día de la imposición y ellos ahí van a plantear los proyectos que el grupo que gane tenga. Muy bien, señor, gracias. Únicamente dar a mi pregunta aquí a la directora, ¿verdad? Es una comunidad que necesita mucha ayuda. Hay muchos niños, ¿verdad?, con mucha deficiencia, de mucho ya sea económica, mucho desconocimiento, pero en realidad nosotros como docentes que estamos aquí, conocemos la realidad de la comunidad y así como dice la señora, pues cualquier ayuda que de su parte venga, pues será bien recibida. Señora Marta, pues primero Dios, así será, y es la ayuda que venga, se entrega al nuevo gobierno escolar, ya que para nosotros, pues, este gobierno es sobre la escuela, tienen tres proyectos, dijo, ¿como cuáles serán los proyectos que ellos tienen? Dependiendo qué partido gane, ellos tienen sus planes. Ah, ellos ya planean. Por ejemplo, yo le entendí que, por ejemplo, cada gobierno y cada partido, ellos hacen su proyecto. Y si quedó de proyecto, quedó de un sexto, ellos lo dejan para el próximo sexto que queda terminado para el segundo. Año con año se hace. La fecha es en el mes de febrero, pero este año lo dejaron del 1 al 15 de febrero. Oh, por eso se hizo. Así es, señor, muchas gracias. Ya mis compañeras tienen palabras de agradecimiento hacia ustedes. Bueno, primero que nada, señor Lorena, para nosotros fue un gusto que usted nos haya abierto las puertas de esta instalación de la escuela, porque la verdad que nosotros nos movimos. Gracias, Jocelyn. Vivi, unas palabras de agradecimiento hacia nuestra directora y hacia nuestra señora Marta. Bueno, señora Lorena, yo estoy agradecida con usted por habernos permitido entrar aquí a la escuela, ya que es una gran persona, una gran directora. Gracias por darnos a conocer sobre el gobierno escolar, qué es lo que hace, lo que realiza. De verdad que muchísimas gracias, señora Lorena, a señora Marta también. Gracias, gracias, señor Lorena, señor Marta, por las puertas que nos abrió, ¿verdad? De verdad estamos muy agradecidos, ya que nuestro compañero Colón, Jenny, Blanca y las gemelas no pudieron asistir,
por motivos de trabajo. Entonces, Dios las bendiga siempre donde quiera que vayan y pues gracias por esta entrada que nos dio. Hasta luego, señor, nos miramos otro. Bueno, amigos, ya saben, entonces ya los compañeros ya dieron las palabras de agradecimiento, ya los jóvenes, miren, ya están ahí, como podemos ver. Ya los niños están, tienen una buena orden. Hay orden, eso es lo que nos gusta. A Jocelyn le va. Quiero que Jocelyn les haga unas preguntas al niño. Fíjate que según entiendo yo, que esto lo hacen ellos así. Llaman por nombre, depende de qué alumno sea o qué alumna, ponen su nombre, el código y su huella. Así como siempre se vota para uno elegir el presidente de nuestra Guatemala, lo mismo están haciendo ellos. Ellos se identifican en este papeleo, luego ellos hacen sus votaciones, lo depositan y ya después ellos, ya sea ellos o los maestros, se encargan a contar cuántas votaciones, dependiendo a qué grado sea, ellos continúan con sus votaciones. Bueno, vamos a ver cómo ellos hacen. Tienen su carnet de identificación, es el carnet. Ellos reciben su carnet y van a votar. El voto es secreto, amigos. El voto es secreto. Y ellos miran por quién dan su votación. Bueno, ya ellos ahí están eligiendo la votación dependiendo de cada partido, pero como de las votaciones se hacen no verlas, entonces es mejor no ver. Ahí ya lo depositó él a la bolsita de donde están los. Aquí va otra niña. Ahí van ya ellos a depositarlos para que después ellos cuenten cuántas votaciones son y así se culminía. Y ahí dejan su huella. Y ahí están ellos. El niñito me estaba comentando que ahí ellos buscan su nombre y luego identifican con su huella para que ellos ya estén con la huella ahí que ellos ya votaron para el presidente. Así es, amigos, ustedes donde quiera que estén. Esto de los gobiernos escolares es una estrategia muy importante, porque la verdad que ya no le dejamos tanta las. Mire, ahí está. Esa es la identificación que la niña ya votó, tiene la huella en el dedo. Esa es la identificación de la votación que ella ya hizo. No importa qué partido haya votado, pero ella ya votó para su presidente. Gracias, mami. Así es. ¿DPI? Su DPI. Es cierto. Ellos como todavía no tienen el DPI, entonces ellos lo identifican con un carnet con su nombre y foto para que ellos puedan hacer. Ahí está el niño. Como ustedes pueden ver, ahí está ya. Ahí está él buscando el nombre para poder él identificarla que ella ya votó. Así es. Esta muchachita, ella reparte la boleta para que ellos identifiquen para quienes vayan a votar. Y el niño acá pone la tinta de la huella que ella ya votó, la personita. Muy bien. Entonces acá le vamos a dar a conocer muchísimo más, amigos. Esto la verdad, para nosotros es una gran bendición a que nosotros le llevemos a cabo de todo esto. Miren, acá estamos con una maestra que ella nos da párvulos, ¿verdad? Párvulos nos da, ¿verdad? Entonces, ella es seño Angelita. Para nosotros, bueno, para mí es una persona muy especial porque en sí ella me dio clases de párvulos. Y estoy muy agradecida con usted, seño. Y está seño Marta.
japonés y Vivi. Hola, ¿cómo están? Bien. Que me alegro. No está viejita, está muy joven, solo que la vista a plena edad también se va a la vista. Un saludo para todos los que nos van a ver. Aquí estoy en... mi hermano que está en Los Ángeles, California. Ahí está, eso. Un saludo para todos los de la comunidad. Ya llevo varios tiempo de estar aquí trabajando. Y estamos con mi gordito chulo que tengo aquí en La Paz. Sí. Y gracias a la chica que tiene ahí la cámara también. Muchísimas gracias, señor. Sí, hasta que hay muchos niños, ya están jovencitos, graduados, y me alegra de que hayan agarrado buen camino. Gracias. No van a cosas malas porque no me lleva nada bueno. Tiene que ir en orden, primero Dios adelante y él es que nos va limpiando el camino para que lleguemos a un buen lugar. Exactamente, señor. Algunas preguntas que ustedes les quisieran hacer a señor Angelita o señor Marta, ahí están a la disposición ellas. Bueno, señor, la verdad, yo le quisiera preguntar algo. Algo. Le voy a hacer una pregunta a la señor. Ajá. Señor, y sobre todo esto, ¿usted qué piensa sobre de los niños que tengan una mejor experiencia o en el futuro lo va a servir eso? Ellos les llevan un conocimiento, porque ahorita lo están haciendo con un carnet así de papel. Porque entonces, no tienen DPI. En el futuro lo va a hacer con DPI. Exactamente. Bueno, primero es explicarles a los niños, yo tengo los niños pequeños, ¿verdad? De 6 años. Primero explicarles qué es el beneficio, para qué va a servir lo que están haciendo, explicarles qué es una votación, qué es lo que se utiliza para hacer una votación. Se les explica también que en el futuro ellos ya grandes se van a utilizar su DPI con su foto, con su número de carnet y todo, para que ellos ya elijan a un gobierno, ellos van a tener el derecho de exigir al gobierno lo que ellos necesitan. Ajá. Ahí está la duda que japonés tenía. Gracias a señor Angelita, ella le quitó esa duda. En sí, Vivi, no sé qué querrás decirles a ellos, o alguna pregunta, o no sé, lo que quieras decir. Yo pues miro aquí que los maestros están bien organizados, ya que todos los maestros aportan su granito de arena en organizar a los niños, en enseñarles cómo es esta votación. Los maestros aquí, pues, yo miro que le dan mucho amor a los niños, son buenos maestros. Sí, amigos, yo aquí estudié, señor Marta fue mi maestra y muy buena persona ella, a mí me enseñó mucho a ella, todos los maestros que están acá, ellos me aprecian mucho, me conocen, entonces yo a todos los maestros, los aprecio mucho, amigos, y pues estoy muy feliz, muy agradecida con Dios de estar compartiendo aquí con ellos. Ellos nos brindaron tiempo de estar acá presente con nosotros, señor Marta, señora Angelita, muchas gracias por su tiempo, que Dios los siga bendiciendo a ustedes. Gracias también a ustedes por apoyarnos, darnos fuerzas para que siga adelante, no decir, varios de ustedes nos animan a que luchemos más y más para que nos sigan adelante. Así como ustedes, también como docentes, ustedes nos enseñó el valor de la amistad. Entonces nosotros sabemos apreciar y dar a conocer lo que es la amistad. Muchísimas gracias, señor Marta, señor Angelita. La verdad, en sí, en mi persona le agradezco muchísimo por sus bellas palabras que nos brindaron. Y que Diosito me la siga bendiciendo grandemente y no diga que está viejita. Usted está muy joven. No importa que cargue lentes, usted está hermosa. La acompaña el señor Marta y se va a no se sienta mal. Bueno, aquí culminó nuestra grabación. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras de agradecimiento o normal? Bueno, amigos, la verdad, le agradecemos por todos el tiempo que se toman ustedes por ver nuestros videos. Gracias por escribirnos siempre, por llamarnos, por saludarnos. La verdad, quisiera dar saludos, pero hay muchísima gente que necesito mi agenda. Entonces, tenemos siempre gracias por siempre seguirnos y Dios los bendiga. Gracias, Vivi. Pues yo quiero agradecerle a todos los amigos que siempre nos ven, que nos están apoyando. Gracias, amigos, y bendiciones a todos. Muchísimas gracias.
¡Hasta la próxima!